allá y lo aclaramos. Gracias, Charlie. ¿Qué pasó ahora? Finalmente llega. Yo creí en la justicia cuando era chico y por eso me hice abogado. Tenés razón en todo. Será justicia. Luciano. ¿Qué es todo esto, Santiago? Es todo lo que necesitamos para destruirlo definitivamente. Luciano lo entrega a Alberto porque sabía perfectamente que lo iban a matar. Esto, para vos, es un último gesto de dignidad, este hijo de remil puto, o nos quiere hacer tragar un sapo grande como esta casa. ¿Qué pensás? No sé, yo no... Yo creo que todo esto es muy genuino. Hay documentos de los más diversos acá. Hasta un mapa de la triple frontera. Triple frontera, cuidado, que en todo este papeleo puede haber material de ciencia ficción para agarrar incautos. Yo no le veo la trampa, ¿sabes? Yo me inclino más por pensar esto que dijiste recién. Es el último acto de dignidad de Luciano. ¿Reservorio de agua potable? La Triple Frontera tiene uno de los reservorios de agua más grandes del planeta. Obviamente las potencias, las grandes potencias, a través de los poderosos empresarios, están apuntando todos los cañones al agua, ¿no? Evidentemente Lombardo debe haber encontrado alguna veta para vender terrenos ahí, ¿no? Mirá qué visión de futuro, Lombardo. Sí, pero igual Lombardo no va a poder disfrutar ni un sorbito de todo ese agua. Va a ser en cana, ¿no? Va a estar en cana, va a seguir. Me gustaría saber quién mató a Luciano. Quiero decir, a quién mandaron a matar a Luciano. Y me parece que es hora de que alguien viaje a Triple Frontera para tratar de recabar alguna información con respecto a este gran negocio de Lombardo. ¿Te parece? Bueno, ¿y por qué no viajamos juntos y vemos lo que haya que ver con nuestros propios ojos? Una idea. Anda preparando todo.